Mis niñas, arriba, hora de dormir. Ay, no. Ay, sí, que mañana hay escuela. Entonces, que Lucía nos haga un cuento. Sí, Lucía, haz un cuento, por favor. Tiene que ser Lucía, ¿no? Sí, Lucía. Sí, Lucía. Pero es que Lucía está haciendo la tarea. No, no te preocupes, ya terminé. ¡Sí! Yo soy un oso grande y muy, pero que muy peludo. Pero era un oso bueno y cariñoso. Lucy, puedes hacernos como el oso, dale. El oso abría la boca así, mira. ¡Oh! ¡Sigue, sigue! ¿Qué hizo el oso? El oso se comió todos los pasteles. ¿Y el oso tenía mamá? No. El oso era como nosotras, pero tenía muchos, 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 muchos amigos. Tenía un amigo mono, el tigre, el elefante. El oso le dijo adiós a todos sus amigos y se acostó a dormir durante todo el invierno. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y el de ustedes... ¡No ha empezado! Ya, arriba a dormir. Un besito. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, que Dios te bendiga a ti. Chao, Lucy, hasta mañana. Que pase buenas noches. Hasta mañana. Les voy a dejar la lamparita encendida. 10. Buenas noches. Buenas. ¿Puedo hablar con un responsable de la casa, si es posible? Sí, cómo no. Búscala grande, dale. Búscala. ¿Qué vas a buscar grande? No, no, pero ¿por qué, Ove? ¿Tú qué eres la que estás perdiendo? Ah. Bueno, que saque menos ahora. ¿Qué soy? Ahora es que voy a tocar a la mía ahora. 8. Bueno. Ah. Vale, dale. Oye. Ay, oye, va a crucer. Dale, Marcelo, me alegro. Marcelo, ¿qué tío? No. ¿Se va a entrar? No, pero Luis, está empezado el juego. Y que no importa, cuando venga me paro, dale. No, espera, que venga Marcelo. Ella siempre con siempre lo mismo. Siempre defendiendo Marcelo. Pero claro, pase bien, que defiende Marcelo. Venga, bueno, se puede dormir. ¿No me van a jugar? Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo hablar con usted un momento? Sí, cómo no. Venga conmigo, por favor. Cuando he cesado de verte en una forma, he cesado de pintarte. Estos riachuelos han pasado por mi corazón. Lleguen al tuyo. Muy bien, Sandra, muy lindo. Bueno, vamos a comentar, vamos a hablar, ¿verdad? Porque esto es un texto precioso. A ver, ¿quién tiene algo que decir? Espero que todos. A ver. Lucía. Profe Martí le habla en la dedicatoria a su hijo. También se refleja el amor y el cariño que siente por él. Él le dice que quiere que sea un hombre de bien, que crea en las nuevas generaciones, en los hombres del futuro. ¿Cómo tú crees que se sienta Martí en este momento? Bueno, decepcionado, triste, ¿no? Por lo que estaba viendo a su alrededor. Y bueno, termina diciendo que él lo ve como alguien grande, que nunca nadie podrá empañar el amor y el cariño que siente por él y que confíe en su padre. Muy bien, gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Luis? Es que cuando él le pidió el trabajo a Ricardo, Ricardo no lo tenía. Él me lo había dicho que no lo podía llevar, pero yo pedí que hacerle esfuerzo. Oh, sí. ¡Qué bueno que llegaron temprano! ¡Qué hambre de ello! ¿Cuándo no? ¡Ay, te traje el libro! ¡Qué bien! ¿Y Marcela? Está ahí adentro estudiando, que tiene pruebas. ¿Verdad que sí? Bueno, voy a ver. Dale. ¿Dónde están mis niñas? ¡Aquí! Bueno, vamos a hacer una carrera. El que llegue primero, oye. Uno, dos y tres. Buenas, ¿cómo te fue la escuela hoy? Bien. Ya, estaba esperando, quiero hablar contigo. Sí, sí, claro. Mire, llévame al bolso. Yo, no se fajen, no se fajen. Oye.
¿Y cómo te has estado sintiendo en estos días? ¿Yo? Bien. Sí, pero bueno, de ánimo, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, yo te pregunto, porque lo que tengo que hablar contigo tiene que ver con tu familia. Específicamente sobre tu papá. Porque tú sabes que tú tienes un papá que no vive en Cuba. ¿Tú recuerdas el señor que vino anoche cuando ustedes estaban en el portal? Sí, yo lo vi cuando él entró. Bueno, ese señor está de visita en Cuba y se llama Rolando. Te dice algo ese nombre, ¿verdad? Él está de visita porque vino a verte. Él dice que quiere verte. Él presentó los papeles, la documentación, todo está en orden. Y tú sabes que nosotros no nos podemos oponer a eso. De todas formas, yo le expliqué que eso podía ocurrir solo si tú estabas de acuerdo. Quiero decir que si tú quieres verlo, sí, si no, no. Lucía, ¿me estás escuchando? Es que yo no sé. ¿Qué usted cree? ¿Es tu papá? Cuando tu mamá murió y a ti te trajeron para acá, él ya no vivía en Cuba. A lo mejor si hubiera estado, se hubiera quedado contigo. Pero él no pudo decidir. No sé, no sé. Yo puedo pensarlo. Claro que sí. Niña querida, ¿cómo estás? Lamento mucho no poder estar allá contigo. Ahí le mandé a tu abuelo un dinero para que te compre dulces y todo lo que te guste. A mí me gustaría estar allá contigo, pero no puedo. Cuando seas más grande lo entenderás y entonces a lo mejor tú puedes venir conmigo para acá y podremos estar juntos. Tengo que despedirme. Tu papi que te quiere mucho, mucho, mucho. Puede ser que sea difícil, yo no digo que no. Pero Lucía, ponte a pensar. ¿Es tu papá? Oye, si yo fuera tú, estaría aquí dando brinco. Mira, conociste a tu mamá y viviste con ella hasta los 5 años. Y ahora vas a conocer a tu papá. Lucía, piensa en mí. Que yo no conocía a ninguno y no sé si lo voy a conocer algún día. La muchacha. Acá. ¿Me vas? Oye.
Bueno. Bueno. Si no quieres, no tienes que hacerlo. Lucía, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Bueno, mi niña, me alegra mucho que estés estudiando en pre. ¿Y qué carrera te gustaría estudiar? ¿A mí? Sí. Psicología. ¿Psicología? Pero ven acá, ¿eso no es como para tratar a los locos o algo así? No, no. Yo quiero estudiar psicología para ayudar a los niños como ese. Ya. Entiendo. ¿Por qué nunca me escribiste una carta? Bueno, Lucía, tú sabes que yo me quedé fuera de Cuba en un viaje de trabajo y eso... Sí, eso es porque nunca voy a venir. Lo que te pregunto es por qué nunca me escribiste una carta. Nunca me mandaste una foto tuya. Nada. Pero yo sí te escribí. Además... Tu abuela fue a verte cada vez que yo mandé el dinero, ¿no es así? Sí, me escribiste cuando tenía 9 años. Todavía tengo tu carta guardada. Y abuela... fue... 4 veces en 10 años. Mira, Lucía... A ver, yo sé que yo he cometido muchos errores. Pero mira, yo te prometo que a partir de ahora vamos a tener una mejor comunicación. Tú verás. ¿Sí? Hola, Julia. Gracias. Buen provecho. Igualmente. Nos seguimos viendo en estos días, si se puede. Sí, claro. A mí todavía me quedan unos días por aquí y quisiera pasarlos contigo. Quiero decir, un ratico cada día, como hoy. Pero me voy a poner gorda. Bueno, no hay que exagerar. Todo no tiene que ser ir a comer. Bueno, me voy que tengo que estudiar y hacer las tareas. Puedes venir cuando tú quieras. Lucía. Espérate. ¿Pasa algo? Yo quiero proponerte algo que sé que va a ser bueno para ti. Yo no me voy a ir contigo. Yo voy a terminar de estudiar y hacer mi carrera de psicología, como te dije. No se trata de eso. Bueno, dime. Mira, ya tú tienes 15 años. Aquí te han criado bien, te han enseñado cosas, te han preparado para la vida. Ajá, ¿y qué? Tu abuela Cristina está muy enferma. De hecho, creo que le queda muy poco tiempo de vida. Está sola, está vieja, está cansada. ¿Está muy mal? Sí. Pero bueno, yo vine a proponerte algo que realmente me parece que va a ser bueno para ti. Bueno, dime. A ver.
vas para casa de tu abuela. Estás con ella, la atiendes hasta, bueno, no sé, durante el tiempo que le quede de vida. Y cuando pase lo peor, te quedas con la casa. Una casa para ti sola, Lucía, piénsalo. Pero ya yo tengo una casa. Esto sería diferente, sería algo para ti, algo propio tuyo. No sé, no sé. Bueno, me voy, que tengo que estudiar. Oye, oye. ¿No le vas a dar un beso a tu papá? Tú sabes lo que es tener una casa. Y una casa que va a ser tuya, mija, donde vas a mandar tú. Es que yo no sé qué tú estás pensando. Sandra, ¿qué tú sabes? Además estás viendo la parte linda del asunto. ¿Pero y cuál es la parte fea? ¿Tener que limpiarlo a tu abuelo y no me hace fondillo? Ay, discúlpame. Ay, mija, ojalá que tuviera un papá así. Que me propusiera estar con una familia. Ay, una casa grande para mi novio y para mí. Porque tú te vas a casar con Marcelo. ¿Sí o no? Dime. Lucía. Sí. Entonces, ay, una casa para Marcelo y para ti. Ay, qué emoción. Bueno, y si a ti no te interesa, ¿por qué me lo cuentas así? Porque a ti te lo cuento todo, ¿no? Si no, a alguien se lo voy a contar. Y si él me quiere obligar. Ay, mi niña, te me estás haciendo una grandota. Ven acá, tesoro. Dame un abrazo. Yo te quiero mucho, ¿sabes? Yo también te quiero mucho a ti. A ver, vamos a analizar el asunto para que solo tú puedas decidir. Vivir con tu abuela. Ajá. Ya. ¿Es tu abuela? No es una persona extraña. Pero para mí lo es. Es verdad. Pero es tu abuela. Vale, si es mi abuela, ¿por qué no me llevó a vivir con ella cuando mi mamá murió? Ahora sí, porque está enferma. Mira, Lucy. Tu abuela siempre tuvo un trabajo con unas características especiales. Ella daba funciones de noche, funciones de madrugada. Siempre estaba viajando al exterior. De verdad, mi amor, ella no se podía ocupar de ti. Sí, pero pudo venir a verme un poquito más, ¿no? Es verdad. Quizás ahora está arrepentida por no haberte atendido bien. Quizás ahora tenga deseos de pasar sus últimos años contigo. Lucy, hay que saber perdonar. Recuerda lo que siempre se te ha dicho, el rencor no ayuda. No sé, yo no tengo rencor. Yo sí quisiera tener una abuela que me quiera. Quererla. Cuidarla. La otra yo ni la conocí. Entonces prueba. Prueba a vivir con tu abuela. Prueba a quererla. Yo sé que ella sí te va a querer a ti. Y yo sé que eso no va a ser una tarea fácil porque la vas a tener que cuidar sin desatender los estudios. Pero, mi amor, tienes la posibilidad ante ti de vivir a lo mejor los últimos años con tu abuela. Te va a hacer mucho bien, Lucy. Hace mucho bien dejarse querer, sentir el cariño de tu propia familia. No sé, no sé. No se te está obligando a nada. ¿Ok? Tú, si quieres, perfectamente te puedes quedar aquí, como siempre. Lo único es que yo trato de que veas que tienes una posibilidad delante de ti. Y que puedas decidir. Mm-hmm.
¿Cuántos hijos tú quieres tener? ¿Yo? No sé. Mucho. Cinco. ¿Podemos tener cinco hijos tú y yo? No sé. Acá. Cinco, seis, siete, ocho. Voy a aceptar. Yo quiero que tú y yo tengamos un hogar. Y cinco aquí, mi hija. ¿Y tú? Bien. ¿Esa eres tú cuando tenías un año con tu abuela? ¿Esa foto la tomé yo? Quédate con Matilde para que te enseñe la casa. ¡Ay, mi niña! ¡Qué grande estás! ¡Qué linda! ¡Cómo tú has crecido, mi chiquitica! ¡Ay, dale! ¡Ven, ven conmigo! Bueno, mira, primero, yo soy Matilde, la amiga de tu abuela desde que éramos jovencitas. Fuimos compañeras de trabajo, siempre trabajamos juntitas. Éramos las mejores actrices de La Habana, hija. Tú la ves ahí que ella está toda jodida, pero ella se recupera. Bueno, atiéndeme bien, mira. Aquí está la olla arrocera. ¿Viste bien? Aquí abajo se pone el sartén, las cazuelas también. Aquí están las bonitas, aquí están las que, mira, regular. Mira para acá, mira bien, mira, aquí está el arroz, están los granos, están los chícharos, los frijoles colorados, los frijoles negros. ¿Ya lo viste bien? Mira, aquí está el ajo, aquí está la cebolla. Si no lo quieres poner ahí, no lo pongas, tú lo pones donde tú quieras. Pero bueno, esta es la olla reina. ¿Tú sabes trabajar con la olla reina? Bueno, hija, eso es muy fácil. Está hecho para bobo, yo te enseño. A ver, el ají, no, el ají está aquí en el congelador. ¿Viste que está ahí? Bueno, lo demás no tiene nada, pero ahora tu papá lo va a llenar. Los sazones, mira. Hoja de laurel, cilantro, perejil, comino, de todo ahí, ¿viste? Nuez moscada, todo eso. Ahí puedes hacer de todo, tostar pan, hacer lo que tú quieras, calentar la comida, poniéndolas aquí. ¿Tú sabes trabajar con eso? Mira, eso es muy fácil, eso nada más que eso es botoncito, tic, 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 ¿viste? Esto es muy sencillo. Tú metes, sacas aquí el cesto, metes en la lavadora, saca de aquí, metes aquí, nada, hija, todo es, mete y saca, saca y mete y saca y mete, ¿ves? Cierra tu tapita, terminaste. ¿Para qué tú crees que es ese banquito? ¿Eh?
para bañar a tu abuela. Ese banquito no se mueve de ahí. Este es el cubo, este es el jarrito. Ese jarrito tampoco se mueve de ahí. Traes a tu abuela, ella camina, nada más que tienes que ayudarla. Bien, la trajiste, le quitas la ropa, la sientas. Ah, primero tienes que calentarle el agua, después yo te enseño. ¡Niña! ¿Tú me estás escuchando? Si le vas a desenredar el pelo, empieza por las punticas, ¿eh? Para que se lo cuide. Y estas son sus pastillas. Esta le toca por la mañana con el desayuno. Esta por la noche con la comida. Y esta es la de antes de acostarse. Todo el tiempo así. Le pones multivisión con sus múltiples miradas al universo. Si te pide el mando, se lo das. No creas que ella es una inútil. No. Dale el mando. Ella sabe lo que quiere. ¿Verdad, mi amiga? ¿Verdad, mi amiga? ¡Niña! ¿Me estás escuchando? Aquí está la comida. ¿Tú ves? Es muy fácil. Se la sirves a sí mismo. Después le picas un poquito de pollito y ya. Vamos, mi amiga, para que tu nieta vea que tú eres un tronco. Coge tu tenedor. ¿Tú ves? Arriba, que llegaron los reyes magos. Aquí hay de todo para un mes. Los demás están en el carro. Hasta que papá Rolando mande la nueva Reserva Federal. Ese es mi sobrino. Ese es el tipo. Vamos con tu padre, que te va a enseñar el cuarto. Y tú, te me quedas ahí tranquilita. Bueno, este es tu cuarto. Aquí puedes poner todas tus cosas cuando tú quieras. Que además fue mi cuarto cuando era niño, ¿eh? Así que ya tú sabes. Ahora, lo que hace falta es que por la noche duermas con tu abuela. ¿Tú te imaginas que le pase algo y que esté sola en su cuarto? Claro, mi hija. Mira, esta camita está buenísima. Yo he dormido aquí todos estos meses. Tranquila. Mira, yo vengo de día para que tú puedas ir a la escuela. Yo te voy a ayudar y tú vienes de noche. A ver, ya tu papá te dijo. Mira, yo de esta casa no quiero nada. Esta casa es para ti. Yo tengo mi casa. Yo solo hago esto para ayudar a tu abuela. ¿Mm? Óyeme, y tú no te preocupes por el dinero, que de eso me encargo yo. ¿Eh? Ya Mati te sabe lo que vamos a hacer. Todo lo que te haga falta, no te va a faltar nada. Aquí todo lo que tú quieras lo vas a tener. Y lo otro que hablamos también. Yo te voy a escribir una carta todos los meses. ¿Está bien? Casa para ti sola, Lucía, piensa. ¡Ay, una casa para Marcelo y para ti! ¡Ay, qué emoción! ¿Cuántos hijos tú quieres tener? Si no quieres, no tienes que hacerlo. Lucía. Lucía. ¿Me estás escuchando? Escúchame. Lucía. ¿Cómo te va tu nueva vida? Bien. ¿Estás estudiando? Claro, profe. Tú sabes que no puedes dejar de hacerlo. No, si estoy estudiando todos los días. Me alegra mucho. ¡Ya llegué! ¡Ay, qué bueno, hija! Porque me tengo que ir ya. ¿Cómo estás? Aquí, regular.
Bueno, espérate un momentico. Espérate. Que lo que te tengo que enseñar ahí en la cocina es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es freír el pollo. Oye, mira, dale. Ve con Matilde, que ella tiene que irse ya. Sí, tú tranquilita. No resonde tanto. Ya. Tranquila. Yo me ocupo de eso. Sí, pero estabas en la escuela, pero tienes que tratar de venir un poquito más temprano. Abuelo, no te preocupes, que este champú te va a dejar el pelo suavecito. Y cuando papi mande dinero, te voy a comprar unas cremas ricas para la piel. Tú verás. No. Dáselo a Matilde. Ella se encarga. Está bien, yo se lo digo a Matilde entonces para que te las compre. Echa la cabeza para adelante. Cierra los ojos que te voy a echar. No. ¡Ay, niña! ¡No! ¡Que su agua está muy fría! ¡Ay, sí, ya está bien! ¡Ay! Ah, güey. ¿Cuándo fue esa foto? ¿Qué foto? La que tú me tienes cargada a mí cuando chiquitita. ¿Qué sé yo? No se va a acordar de eso. Bueno, ya, ya. Vamos, ya, termina ahí. Vamos. Que ya yo tengo hambre. No, no, llévate eso. Despacito. No, déjame, déjame. Yo puedo. Despacito. Yo puedo sola. Ay. Ya. ¿Ya ves? ¿Ya? Ya. Buen provecho. Sí. Pero esto no sabía nada. No tiene sal. Así está bien, agua. Mire, yo no estoy enferma y estoy comiendo sin sal para dar el ejemplo. No, ese eres tú. Yo no. Pues no sabe nada, comida. Comerla. Bueno, discúlpeme, para la próxima debería echar un poquito más de sal. No sabe cocinar, mira. Esta producción es un tema escrito por Ornelas, quien escribió perfectamente en letra de Manías, tema creado a finales de los 90, el sentimiento de dolor que la cantante experimentó tras la sensible pérdida de su madre. Es una historia. Total strangers, pulse screenings, conferences, whatever you have to do to get the word out. Lucía, dime agua. En mi closet hay un sobre con fotos. Tráeme. Voy. Lucía, ¿no me encuentras? ¡Sí! ¡Ya voy, agua! ¿Son de cuando tú eras joven? Sí. No, sí, pero bebé. Anda. Sigue haciendo tus tareas. Baño. Voy. Ay.
uno solo. Matilde, ¿usted sabe si mi papá escribió alguna cartera? Sí, te mandó una notica. Está ahí en la puerta de red. Estuve hablando con la trabajadora social que te atiende. Y me dijo que en la casa todo iba muy bien, que tu abuelita estaba muy bien atendida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la escuela? Habíamos acordado que tú cuidarías de tu abuela sin desatender los estudios. A veces me atolando un poco con las cosas, pero todo está saliendo bien. No te preocupes, de verdad. Yo espero que si algo estuviera pasando, tú me lo cuentes. Te lo prometo. Tú eres mi niñita y nada de eso va a cambiar. De verdad, no te preocupes. Bueno, está bien. Entonces paso a verte en estos días. Chao. Te espero. Chao. ¿Y el sábado? Son los 15 de Susana, Lucía. Ahí va a estar todo el mundo, se lo vamos a celebrar ahí en la casa. Sí, Yolanda me lo dijo. Pero yo no sé si puede ir, Marcelo. ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo todo ha cambiado? Mira, lo que tenemos que hacer es ir a hablar con Yolanda. Necesito. Escucha. Vamos, le cuento todo y ya. Marcelo, yo te voy a pedir de favor que no metas a Yolanda en esto. ¿Tú me lo prometes? Sí. Bueno, me voy. Que voy a llegar tarde a casa de mi abuela. Te puedo acompañar, ¿no? Dale, ¿así conoces a mi abuela? Bueno, espérate, porque tu abuela es un caso difícil. Arréglate, que yo me tengo que arreglar, sí. Hijita, ¿dónde tú estabas? Es que tuve un repaso en la escuela. En la escuela, ¿no? Tienes que terminar la comida de tu abuela. ¿A qué hora va a comer? Matilde, ¿usted cree que pueda quedarse con mi abuela el sábado? No, yo no. Yo también tengo familia. Mijita, para comer pescado hay que mojarse. Fíjate, no es para que te pongas así. ¿Mm? Y no te me pongas brava, pero tú tienes que poner mucho más de tu parte. La bata de casa que tenía tu abuela estaba llena de sudor. Las medias, las zapatillas, todo eso hay que lavarlo. Yo no sé si tú te acuerdas, pero ella era una mujer muy presumida. No. No me acuerdo. Bueno, ya, es un simple comentario.
Te lo digo para ayudarte, porque sé que tú estás aprendiendo. Bueno, me tengo que ir. A ver. Bueno, mañana voy a ir a recoger el dinero de tu padre. A este, cuando termine, vengo para acá. Hasta mañana. Hasta mañana. Lucía, a mí no me gusta que me toques mis cosas. Eres muy atrevida a tocar lo que no es tuyo. Parece que tienes la mano larga, igualita que tu madre, tan fresca. Oye, te queda el extraordinario y te queda todavía el semestre que viene. Dale, Lucía, vamos a estudiar juntas. Sandra, déjame. Lucía, ¿cómo tú crees que te voy a dejar? Vamos a estudiar juntas. Lucía, como antes. Sandra, ¿tú no te das cuenta que ya nada es como antes? Bueno, mira, entonces yo voy para tu casa. Si tú sabes que Yolanda me da permiso. ¡Coge mi casa, Sandra! ¿Qué casa? Mira, déjame. Lucía. Déjame, Sandra. Es que yo no pensé que esto fuera a ser así. ¿Y qué tú pensabas? Yo te lo dije, que esto no es un sacrificio. El sacrificio es este. Y la amiga de tu abuela no puede quedarse más tiempo. ¿Pero qué más tiempo, Marcelo? Si se queda todo el día, ¿para que yo vaya a la escuela? ¿Los domingos? No puede ser. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Mira, olvídate de todo eso y regresa conmigo. ¿A ti se te olvidó todo lo que nosotros hablamos? Mira, ya yo no sé si a mí me importa mi abuelo o no. Pero lo que sí me importa es mi sueño, Marcelo. Tener un hogar. Sí, Lucía, sí, tener un hogar, 5 hijos, lo mismo de siempre. Lo primero que me advirtió fue que no hablara con Yolanda. Si tú ves cómo la tratan. Yo no sé qué hace ahí todavía. En la casa por lo menos estábamos juntos. Ah, bien, estaban juntos, pero esa no es su familia. Su familia es esa. ¿Entiendes? Dale tiempo, compadre. No, no, tú no entiendes. Mira, ahí la tratan como si fuera una esclava. Y esa vieja no la quiere para nada. Se está aprovechando. ¿Qué tú dices? Que yo no entiendo. Escucha para acá que te voy a hacer un cuento bueno. Mira, este era una vez un muchachito que vivía con su mamá. La mamá lo cogía y le pegaba todos los días. Un día la mamá llegó un poco más loca y lo cogió así por la oreja y le metió la cabeza contra la meseta de la cocina. El muchacho se dio en la cabeza y perdió la visión de los izquierdos, brother. ¿Tú sabes cómo se llama el muchacho? Pedro Luis. ¿Viste cómo se entiende? Ah, disculpa, Luis, es que no, no, estoy fundido, no genero nada. Tranquilo, compadre. Tranquilo, ya se nos va a ocurrir algo, dale, vamos. Fíjate eso, vamos, tío. Ay.
No, me da. Yo me seco sola. Dame el dinero, ahora. Está bien, por favor, no me lastime. Un criminal peligroso escapa de prisión. Subió al auto y desapareció. Comienza una nueva vida y se esconde a vista de todos. Increíble, no le digo nada a nadie en todos esos años. La policía lo encuentra, pero este criminal es listo y... Le falta sal. ¡Ay, mi niña! ¡Qué bueno que ya llegaste! Hoy es mi cumpleaños. Ah, felicidades. Gracias. Estoy aquí celebrando con mi amiga. Eso que está tomando ella no es ron. Nada de eso. Nada de eso es agüita. Agüita nada más. Ella es como un santo que yo le estoy poniendo en ofrenda. Por el momento. Pero cuando ella se recupere... Oye, oye, no me dejes con la palabra en la boca. Niña. Ay, muchacha, no busques más. Yo no hice nada. Mira, ya ella almorzó. Yo le compré una pizza. Mírame, con el dinero mío, el de mi bolsillo, no con el de tu papá. Ya, por la tarde, le fríes un bistec y ya, uno para ti, uno para ella. Parece que ya se durmió. ¿Nuestro? Y Rolando no pudo tener una idea mejor. Se lavó las manos con la chiquilla. Ay, mi amiga. Es que tú nunca soportaste vivir con nadie. Yo no. Los maridos en su casa. Y yo en la mía. A mí siempre me gustó la tranquilidad. Además... Esa chiquilla me recuerda la mosquita muerta de su madre. Tan fresca. Ay, pues a mí sí me gusta dormir acompañada. No siempre tiene que ser el mismo, bueno, no hay que exagerar, pero acompañada. No, a mí sí me gusta que haya voces en mi casa. ¿Qué va? Ese silencio. No. A mí lo que me gusta es una familia numerosa. ¿Familia? ¿Qué familia, Matilde? Mi familia soy yo. Rolando fue un accidente. Tú lo sabes. ¿Y entonces? No sé. ¿Para qué vamos a ir así si ya no es lo mismo? Hace rato que no es lo mismo.
Tienes razón. Hace rato que no es lo mismo. Me tengo que ir. Yo no quiero seguir así, Lucía. Me tengo que ir. Lucía, ¿tú entendiste lo que yo te dije? Que yo no quiero seguir así, yo quiero estar contigo como éramos antes. Sí, lo entendí. Pero tú no entiendes. ¿Pero qué? ¿Lo entendiste, pero qué? Vete. Cuando mi mamá murió, ¿por qué no me trajiste a vivir aquí contigo? No, porque yo tenía que atender mi trabajo. Yo no podía ocuparme de ti. Nunca fuiste a buscarme. Nunca me trajiste a pasar un fin de semana aquí contigo. ¿Yo sí? 4 veces en 10 años, ¿no? No, fueron más. 4 veces en 10 años. ¿Tú lo oíste? ¿Eh? 4 veces en 10 años. 4 veces en 10 años. Y sí, me alegra muchísimo parecerme a mi madre. Perdón, me están hablando.
Niña, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué la dejaste sola de noche? ¡Dime, contéstame! ¡Contéstame! ¡Ven acá, contéstame! ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser de puta ahora si ustedes lo único que hacen es reírse de mí? ¡Pues acabó, me oíste! ¡Se acabó! ¡Porque yo no soy como tú! ¿A dónde tú vas, muchacha? ¿A dónde vas? Quítate. ¡Que te quites! ¿Te da sueño? Estás igual todos los días. Tontas cantinas, las horas son las que no pueden volar, y es como mirar a la oscuridad con los ojos sin parpadear, y es como caminar a donde no hay lugar, donde nadie sabe qué contestar, nadie puede escuchar. ¿Cuánto dar? ¿Cuánto esperar?